Claro, todos sueñan con la final esa, ¿no? San Lorenzo, Real Madrid, pero primero, antes que nada, hay un escollo que se llama Auckland City. El paso a paso, Juan Carlos. Exactamente, hoy el equipo neozelandés va por la verdadera hazaña. La realidad está muy lejos de poderla concretar porque San Lorenzo Almagro es un equipo netamente superior. Casi podríamos decir que hay la misma diferencia y hasta por ahí menor entre el Real Madrid y San Lorenzo. Ajá, que la que seguramente hoy veremos entre San Lorenzo y el equipo neozelandés, que a pesar de todo ya viene con cierta experiencia en Mundial de Clubes, pero la realidad es que marca el fútbol, la jerarquía de cada continente, se va a ver manifiesto sin ninguna duda desde las 16:30 por nuestra pantalla. Acuérdese, San Lorenzo y Almagro en su primer partido, que será la semifinal, buscando el lugar decisivo en este Mundial de Clubes, donde deberá enfrentar sí o sí, porque ayer ganó ese derecho el Real Madrid. Por San Lorenzo, sí. Reservado. En cuanto a qué, a la finalísima, a este partido, no debiera haber menos de 3 goles entre San Lorenzo y el Auckland City. La ecuación entre Real Madrid y San Lorenzo de Almagro, si me pregunta un poco más, creo que por lo menos debe haber 2 goles de diferencia. Ajá. Pero para San Filippo no, ¿eh? Todo esto, 14 a 2, dijo, 14 ¿no? El hombre a 2, dijo. Se despachó de lo lindo. Pero, digo, claro, ayer se vio una muestra más, en realidad, de lo que viene haciendo el Real Madrid. Yo digo que los partidos hay que jugarlo y que San Lorenzo, más allá de que uno diga que hay 2 o 3 goles de diferencia, también entre el Real Madrid, ajá, como también las puede haber hoy entre San Lorenzo de Almagro y su rival neozelandés. Los partidos hay que jugarlos. San Lorenzo está en condiciones de poderlo sorprender. Bien. Yo no digo que termine siendo victoria del Real Madrid en una de esas, porque el fútbol en 90 minutos se manifiesta con la lógica a la larga. Pero que San Lorenzo lo puede sorprender, podría, por qué no, llevarlo a los penales. Y también, de perder, para mí, esto con absoluta sinceridad, de perder San Lorenzo con el Real Madrid, para mí, jugar la final de un Mundial de Clubes te da un privilegio que no te lo borra nadie. Y lo que menos va a borrar aún es la obtención de la Copa Libertadores de América. Yo creo que para hacer un cuadro de situación, más vale que San Lorenzo va a querer ganar la final. Si le gana al Real Madrid, va a escribir su título en todos los diarios del mundo. Me parece que es muy digno lo de San Lorenzo de Almagro, que no está perdido porque ningún partido se gana o se pierde antes de jugarlo, pero que además puede, está en condiciones de, por qué no, sorprenderlo. Tiene un estudioso como Edgardo Bauza, que conoce de finales, ha ganado la Copa Libertadores de América anteriormente a San Lorenzo de Almagro, también lo hizo con San Lorenzo de Almagro, sabe de desafíos importantes, por lo cual yo dejo una puerta abierta a que San Lorenzo nos puede sorprender. Puede perder también, pero no creo que haya una barrida, como muchos dicen, quizás sí la haya, pero San Lorenzo está en condiciones, al menos, de plantearle un partido para complicarlo al Real Madrid.